Nos encontramos en una situación complicada en la que un paciente se encuentra en una situación muy delicada que requiere de una cirugía. Y para poder realizar esta cirugía de forma óptima es necesario el uso del Atlas de Penck. Nos encontramos en la sala de reuniones donde los doctores van a debatir si se debe o no se debe utilizar el Atlas para salvar la vida del paciente durante la cirugía. Bueno, queridos cirujanos, saben que han estado lidiando con grandes dificultades en esa cirugía debido a la anatomía compleja de nuestro paciente, por lo que he estado considerando que deberíamos utilizar el Atlas de Perenkov. No sé qué opinarán al respecto. Bueno, doctor, sí hemos escuchado hablar del tal Atlas de Perenkov y sinceramente sus ilustraciones son increíblemente detalladas. Pero tengo en mente una pregunta. ¿No estaría relacionado con el régimen nazi? ¿Acaso no plantearía problemas éticos? A mí me genera la misma incertidumbre. ¿Sería necesario utilizarlo debido a su origen? Creo que es un tema un poco controversial, ¿no creen? Entiendo lo que me están planteando ustedes, doctores, pero tenemos la responsabilidad de salvar a nuestro paciente. ¿No cree que si esas ilustraciones nos pueden ayudar a salvar una vida, lo cual es nuestra labor, deberíamos utilizarlas? Es cierto lo que mencionan. Este Atlas tiene una gran definición y una gran calidad al momento de representar todas las partes del cuerpo humano. Sin embargo, el trasfondo tiene un carácter muy oscuro, ya que se remonta a la época de la Segunda Guerra Mundial, donde los nazis utilizaron a personas vivas, en este caso principalmente judías, para poder ser estudiadas mientras estaban conscientes de ello. Es por eso que no se estima exactamente cuántos, pero probablemente fueron cientos las personas que tuvieron que morir para poder elaborar este Atlas. Sigamos viendo. Pero, ¿no sería como validar indirectamente los actos cometidos por Perenkov y su conexión con el régimen nazi? ¿No estamos obligados a realizar su trabajo por principios éticos? Nuestra prioridad es salvar la vida del paciente. No usar el Atlas de Perenkov no le devolverá la vida a esas personas. Tenemos la oportunidad de hacer lo correcto. Yo no niego la posibilidad de que las ilustraciones puedan mejorar significativamente nuestros resultados, pero tan solo pongámonos a pensar en el dolor y la injusticia sufrida por las personas. Nuestra ética no solo se basa en lo que hacemos, sino también en cómo lo hacemos. Pondrás en riesgo la vida de nuestro paciente. Pero no es éticamente correcto. Doctores, cálmense, por favor. Utilicemos el Atlas de manera discreta y solo en caso de extrema necesidad. Nuestra prioridad es salvar la vida del paciente, pero también cuidar nuestros principios éticos. No sé si deberíamos utilizarlo. El hecho de utilizarlo de manera discreta ya significa que es algo malo, una mala acción, ¿no creen? Por lo que me han comentado, también han generado ciertas inquietudes en mí. Así que mi decisión final como cirujano jefe es que utilicemos el Atlas de Henry Gray, que también es bastante específico, y así no vamos a tener ninguna controversia. Así es, existen varias alternativas al Atlas de Perenkov. Para eso la investigación debe de ser muy rigurosa y poder saber qué parte del cuerpo necesita qué tipo de información. Así que, viendo las características de este caso, los doctores deberán ver si es que es óptimo buscar alguna otra alternativa mediante su investigación o si se tiene que utilizar el Atlas. Haremos todo lo posible para salvar a nuestro paciente, con mucha moral y ética. La operación fue todo un éxito. Si bien salvamos la vida de nuestro paciente, este caso nos enfrenta a una pregunta crucial. ¿Cómo equilibramos nuestra responsabilidad con el paciente con nuestras obligaciones éticas? Es cierto, cada caso plantea desafíos únicos, por lo que debemos buscar nuevas alternativas para lidiar con problemas como este en un futuro. En última instancia, nuestro compromiso con la medicina ética exige que abordemos esos temas con transparencia y respeto por los valores morales y a los pacientes a los cuales servimos. La historia concluye dejando pensativos a los doctores sobre si se debería o no debería utilizar el Atlas dependiendo de las circunstancias,
Lo que sí es cierto es que es necesario investigar respecto a cada caso, ya que cada uno es diferente. En este caso, es recomendable poder revisar cualquier tipo de otra información alternativa que nos permita tener un mayor acercamiento para cada problema. Y sin más que agregar, los dilemas éticos siempre van a estar presentes en cualquier ámbito profesional. Y es importante poder encarar cada situación de la forma más ética y moralmente correcta posible. Y acción. Bueno, doctora, pero no sería como validar. Le está dando la espalda. Está bien, no. Pero tiene que ser un poquito más. Si bien logramos salvar la vida del paciente, es que ella.